Buenas noches, bienvenidos al Telenoticias. Quedan pocas horas para que Madrid diga adiós a este día en el que se recuerda el levantamiento de los ciudadanos contra las tropas francesas. El 2 de mayo fue elegido, además, hace ya 11 años, para celebrar otro acontecimiento, el nacimiento de esta comunidad autónoma. Enseguida les enseñamos todas las imágenes que tenemos preparadas. Antes, el sumario. Tramos de circulación lenta en casi todas las vías de entrada a la capital. Luis Roldán sigue en paradero desconocido y sobre ello hablará mañana el todavía ministro del Interior. Mandela anuncia un gobierno de reconciliación cuando ya nadie discute su victoria. Rominger triunfa en la contrarreloj, solo Banesto puede arrebatarle el triunfo. Como les decíamos al comienzo, han sido muchos los actos de este 2 de mayo. El oficial ha tenido lugar en los jardines de un palacio, el de Maudes, donde los políticos y los invitados han hablado de todo. El Palacio de Maudes, sede de la Consejería de Política Territorial, ha sido también este año el escenario de la Fiesta de Madrid. Políticos, representantes del mundo de la cultura, de las artes, del deporte y autoridades militares y civiles se han reunido en el antiguo Hospital de la Beneficencia a tomarse una copa a la salud de la comunidad. En los corrillos se hablaba de las especiales características que tiene la región madrileña. Así lo trasladaba ante nuestras cámaras el portavoz de Izquierda Unida en la Asamblea. No ha habido, como en otras comunidades autónomas, un sentimiento nacional o regionalista fuerte. Creo que en parte por la propia característica de la población que vive en Madrid, que es una ciudad abierta. Las necesidades de los madrileños también requirieron la atención de los protagonistas de la vida política de la comunidad. Los madrileños quieren de la Comunidad de Madrid que les haga carreteras, que les haga metros, que haga buenos hospitales, que preste servicios públicos, que funcionen bien las administraciones. Eso es lo que yo creo que los madrileños pretenden de todas las administraciones y de todos los políticos. El presidente Leguina aprovechó también para hacer un balance de lo que queda por realizar. Faltan terminar, por ejemplo, toda la red de carreteras. Ahora vamos a firmar un convenio con el Ministerio de Obras Públicas. Falta mejorar el transporte. La vivienda sigue siendo un problema, aunque ha mejorado también. Yo creo que todas las cuestiones que hacen referencia a la vida cotidiana de los ciudadanos, de nosotros, tienen mejora, indudablemente. La actualidad nacional y el caso Roldán ocuparon buena parte de las conversaciones, como el buen tiempo, el calor, obligó a los asistentes a concentrarse en las zonas más sombreadas de los bellos jardines de Maudes. Los actos de esta jornada comenzaban poco antes del mediodía, con la entrega de las medallas de oro de la comunidad. Son un reconocimiento a ciudadanos o a colectivos por su labor profesional. En esta ocasión han sido galardonados con la medalla de oro la Federación de Asociaciones de Vecinos, los Cascos Azules de la Agrupación Madrid y el actor Fernando Fernán Gómez, quien a pesar de no haber nacido en nuestra comunidad se siente madrileño. Alguien dijo que la patria del hombre es su infancia. Mi infancia es Madrid, especialmente el barrio de Chamberí. Tras la entrega de medallas se ha realizado la ofrenda floral por los héroes madrileños del 2 de mayo. Durante el acto, la música y los gritos de protesta se han mezclado. Cooperativistas de PSV han acudido hasta la Puerta del Sol para manifestarse, pero los actos han continuado. El barrio de Malasaña también se ha sumado a la fiesta y han celebrado la tradicional carrera de maravillas. Pequeños y mayores, sin escatimar esfuerzos, han recorrido sus calles. Pero es en Móstoles en donde el 2 de mayo es una fecha inolvidable. Hoy, 2 de mayo de 1994, la Plaza del Pradillo y todos los lugares por donde discurrieron los personajes de aquellos graves acontecimientos históricos se cubren de memoria de una guerra que ya ha pasado a la historia. Y tras el pregón, los vecinos de Móstoles, como cada año, representan los acontecimientos de 1808. Más cosas ahora de este lunes de fiesta y de sol que, sin embargo, ha tenido su contrapartida. El regreso, si es que ha sido en coche, de esos días de vacaciones. Carlos de Jorge tiene toda la información del tráfico. Buenas noches, Carlos. Adelante. Buenas noches, Teresa. Pues a esta hora todos los accesos a Madrid tienen problemas, a excepción de la carretera de Andalucía. Hacemos un rápido repaso. Estamos en la carretera de Burgos, que tiene 10 kilómetros de retención a la altura de Venturada. La carretera de Barcelona, tráfico lento en la zona de Canillejas y 10 kilómetros también a la altura de Torrejón de Ardoz. La
la Nacional 3, la carretera de Valencia, toda la zona de Santa Eugenia y tráfico lento a la altura de Arganda. La Nacional 5, la carretera de Extremadura, también con un tráfico lento en aproximadamente 11 kilómetros entre Alcorcón y Navalcarnero y unos 4 kilómetros en Valmojado. La M501 tiene 17 kilómetros hasta Brunete. La Nacional 6, la carretera de La Coruña, con un tráfico muy lento a la altura de Las Rozas y también con unos 15 kilómetros de tráfico lento con retenciones entre Villalba y Torrelodones. Y en la 607, la autovía de Colmenar, tráfico lento, no en la entrada, sino a la altura de Cerceda y la carretera de Miraflores. Todos los que vengan de la sierra deben de tener precauciones, ya que hay tormentas en toda la zona. Buenas noches. El vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, ha asegurado hoy que el Ejecutivo cuenta con el apoyo de Convergencia y Unión para garantizar la estabilidad parlamentaria tras reunirse hoy con el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol. También ha descartado en ese sentido que el Ejecutivo se someta a ninguna moción de confianza. Y mientras, Luis Roldán continúa huido. Tres días y medio después de que la juez ordenaba detener a Luis Roldán, el paradero del exdirector general de la Guardia Civil sigue siendo una incógnita. El Ministerio del Interior no descarta ninguna hipótesis, aunque la posibilidad de que Roldán se haya fugado al extranjero es cada vez más fuerte. La huida más fácil la tenía Luis Roldán a través de Portugal y de ahí pudo viajar hacia algún país hispanoamericano. Esta mañana el diario El Mundo publicaba el avance de una entrevista realizada antes de que se decretara orden de detención contra Roldán el pasado viernes. En esa entrevista el ex director general de la Guardia Civil asegura que tiene dos opciones: pegarse un tiro o tirar de la manta. Entre tanto, el presidente del Gobierno sigue desde el Palacio de la Moncloa las últimas noticias sobre Luis Roldán. Esta mañana se ha reunido con el vicepresidente, Narcís Serra. Sobre las responsabilidades políticas que le han pedido estos días los partidos de la oposición, fuentes de la Moncloa aseguran que la posición del presidente sigue siendo la de no dimitir. Mientras, mañana por la tarde tendrá lugar la anunciada comparecencia del todavía ministro del Interior, Antonio Asunción, ante la comisión correspondiente del Congreso para explicar todo lo relativo a la fuga de Roldán. Los políticos ya han comenzado, después del fin de semana, a hablar y mucho sobre la fuga de Luis Roldán. Les hemos preparado ahora un resumen con varias declaraciones duras en general sobre el caso. El denominador común, imagínenlo, que la detención se produzca cuanto antes. Me parece como una pesadilla de la que en algún momento me voy a despertar y va a resultar que es otra cosa, porque es... Y luego, pues sentimientos, me parece como a cualquier ciudadano, de indignación, de vergüenza, de sorpresa, y también para una persona que le ha conocido, por qué no decirlo también, de compasión. Al conjunto de la sociedad española, pues hay que decirle qué tipo de medidas se van a adoptar en el futuro, y yo creo que en este momento no hay otra medida que pueda generar un mínimo de credibilidad. Y ya no digo en el Partido Socialista, que la tiene bajo mínimos y difícil recuperación, pero incluso en el conjunto de la clase política, que el señor presidente del Gobierno dimita de su cargo. Posee una información muy importante. Se ha atrincherado en esta información e intenta decirle al Gobierno lo siguiente: yo no voy a cargar con este mochuelo, yo no soy el chivo expiatorio de la década del pelotazo, me han hundido, me han dejado solo y ahora voy a utilizar esta información y voy a tirar de la manta. Fuera de nuestras fronteras, en Sudáfrica, es ya un hecho que el líder del Congreso Nacional Africano, Nelson Mandela, será el próximo jefe del Estado. Así lo ha reconocido ya el actual presidente, Frederick de Klerk, quien ha felicitado a Mandela por su victoria. Ha nacido la nueva Sudáfrica, una Sudáfrica que ya no veremos en blanco y negro. Es su primer discurso como vencedor de estas elecciones. Y Nelson Mandela lo comenzó con sentido del humor, pidiendo que le dejen descansar antes de enfrentarse a la difícil tarea que se avecina. Y dando también las gracias a su oponente electoral, pero colaborador en la empresa de desmantelar el apartheid, Frederick de Klerk, quien horas antes le había felicitado ya formalmente por su triunfo. Nelson Mandela tiene asegurada la mayoría absoluta, pero ha anunciado que el suyo será un gobierno de reconciliación y consenso en el que estarán presentes todos los partidos, incluso los que no han alcanzado el 5% de los votos, como el Frente de la Libertad de la extrema derecha blanca. Nadie debe tenernos miedo, ha dicho Mandela, especialmente preocupado por aplacar los temores de la poderosa minoría blanca, que ha perdido su supremacía política, pero sigue ostentando la económica. El 87% de las tierras de Sudáfrica están en poder de los blancos.
El otro gran problema para el nuevo presidente serán las relaciones con los zulúes del partido Inkatha, mayoritario en la provincia de Natal, donde pretenden constituir un estado independiente, heredero del gran reino zulú que se enfrentó al imperio británico. Vuelta ciclista. El corredor suizo Tony Rominger ganó hoy la octava etapa, una contrarreloj individual de casi 40 kilómetros. El suizo Tony Rominger ha dejado prácticamente sentenciada la Vuelta Ciclista a España tras la contrarreloj que se ha celebrado hoy en Benidorm. El jefe de filas del Clasmapei ha pulverizado los registros de sus rivales, repitiendo el éxito de la etapa de Valladolid. Rominger, con una media de casi 49 kilómetros a la hora, ha recorrido los 39 kilómetros y medio en 48 minutos 44 segundos, aventajando a Mauri, que ha sido segundo, en 53 segundos y a Mikel Zarrabeitia en 2 minutos 17 segundos. Cuarto ha sido Montoya, quinto Zule y sexto Pedro Delgado. Es decir, cuatro hombres de Banesto entre los seis primeros de la etapa. Zarrabeitia no ha defraudado a todos los que le proclaman como el sucesor de Indurain y tras las etapas de contrarreloj que son las más complicadas para él, se perfila como una de las grandes bazas de Banesto junto a Pedro Delgado para desbancar a Rominger en los Pirineos. La general sigue encabezada por Tony Rominger. A 4 minutos 10 segundos está Zarrabeitia, a 4.20 Zule y a 4.47 Pedro Delgado. Adiós a todos, les dejamos ya y lo hacemos para dar paso al cine, a la película El Gran Halcón con Bruce Willis y luego la gran gala de Telemadrid. Les despedimos ya hasta mañana. Buenas noches y gracias por su atención. Mau le invita a conocer la previsión meteorológica para las próximas horas. Mau, un sabor de 5 estrellas. Hola, buenas noches. En Madrid hemos tenido hoy un 2 de mayo con tiempo muy agradable, casi veraniego, podríamos decir. Las temperaturas han sido tan altas que, por ejemplo, en una zona habitualmente fresca de nuestra capital, como es la ciudad universitaria, los termómetros marcaron hasta 31 grados de máxima hoy al mediodía. Las nubes altas que aparecieron esta tarde velaron un poco el sol, pero no dejaron lluvias. En Navacerrada las temperaturas se dispararon hasta alcanzar los 18 grados. 27 hubo en Santa María de la Alameda y 30 ya en Barajas. Vean ahora en la imagen del Meteosat a las nubes que cubrieron esta tarde el cielo de Madrid. Se trata de una fina banda nubosa que apenas sí podemos ver y que entró por el oeste de la península, aunque en su recorrido no dejó lluvias. Por el Atlántico se están acercando dos frentes nubosos de carácter frío que esta misma noche van a rozar las costas de Galicia. Estas nubes van a afectar sobre todo al tercio norte, aunque una vez que hayan pasado, las altas presiones volverán, eso sí, a dominar la situación sobre nuestro país. Por lo que mañana el cielo estará nuboso en Galicia, en las comunidades cantábricas y en los Pirineos, y podrían caer lluvias, pero ya de tipo llovizna, lluvias muy débiles. En el resto del tercio norte tendrán intervalos nubosos que serán más abundantes en las zonas de montaña, donde no descartamos chubascos de tormenta. En cambio, en la mitad sur y en ambos archipiélagos, el ambiente será poco nuboso o despejado. Las temperaturas van a bajar en el norte, pero se mantendrán en las demás regiones. El viento será moderado del oeste, a orillas del Cantábrico y también en el estrecho. Veamos ahora qué tiempo vamos a tener en Madrid. Tanto por la mañana como por la tarde habrá intervalos nubosos en toda la región. Las nubes serán más abundantes en la sierra y ahí podrían sorprendernos amagos de tormenta, pero poco significativos y por la tarde. Las nubes harán que las temperaturas no sean ya tan calurosas, aunque se esperan máximas, temperaturas máximas todavía muy altas. 30 grados en la capital, 28 en la zona periférica y 18 en las montañas. El martes, pues, será algo nuboso, pero todo apunta a que la semana será de lo más soleada en Madrid. Adiós. Mau, un sabor de 5 estrellas. Mau le ha ofrecido la información del tiempo. Mau, un sabor de 5 estrellas.